Ese año, en el comienzo, fue duro porque estábamos complicados con el descenso. Vino un entrenador a poner una idea y empezamos a creer, a ilusionarnos, a trabajar para el comienzo de algo lindo. Y aunque fue muy duro, con el tiempo se fue fortaleciendo un equipo que se lo veía que iba creciendo. Aparte, no teníamos grande jerarquía en el equipo, sino que éramos chicos que teníamos mucha hambre, queríamos crecer. Y después, bueno, se sumaron más adelante, que en realidad fue un proyecto del entrenador. Y bueno, más adelante se sumó la jerarquía y pudimos coronarlo con un campeonato. Pero el proceso fue en principio duro, pero lindo, porque sabíamos que algo lindo podía pasar. La gente por ahí estaba un poco impaciente, nosotros muy nerviosos, pero bueno, el nombre del entrenador, porque tiene una historia, es uno de los máximos ídolos que tiene el club, se llevó toda la presión, se llevó todo. Y estábamos todos ilusionados al verlo a él sentado en el banco, entonces absorbe esa presión. Y cuando empezamos a jugar de esa forma, al principio costó un montón. La gente le costaba aceptar que nosotros jugábamos para atrás, pero llegó un momento que la gente no le quedó otra que creer, porque se daba el resultado, se daba que jugar para atrás y hacer algunos movimientos de inicio de jugada eran buenos para terminar en gol o atacando a los rivales. Así que, aunque fue duro el arranque, después la gente empezó a creer y ahí es mucho más fácil. Cuando nosotros empezamos a creer o empezamos a agarrarle la mano a la idea del Tata, después podíamos perder, que también hasta a veces no íbamos seguros, aunque el resultado sea malo, no íbamos no contentos, pero sí confiados de que de esa forma íbamos a ganar mucho más de lo que íbamos a perder. El Tata me fue agregando cosas, corrigiendo cosas más que agregando, y me hicieron potenciar también mis compañeros. Se sumó gente que no solamente jugaba bien, sino que te daba un orden dentro de la cancha, una experiencia que te hace sentir seguro. Vos, cuando sos chico, necesitás mirar para atrás a veces y encontrarte que tenés gente de grande, de jerarquía y de experiencia y ganadora. Entonces todo eso se complementaba en esos jugadores que eran unos nombres. Mirabas para adelante y lo tenías a Maxi y lo tenías a Nacho. Entonces, claro, te sentías seguro. Al sentirte seguro le daba seguridad a todos tus compañeros. Entonces eso, nada, eso era impresionante. Se jugaba tan tranquilo que a veces antes del partido ya sabíamos que íbamos a ganar. Es una sensación muy rara. Pero bueno, eso lo genera un entrenador bueno, un plantel bueno, sano, plantel que tenía mucha hambre y con gente que fue súper ganadora en toda su carrera. Primer fecha allá, que llovía. Yo ese día estaba recaliente porque empezamos y yo me tocó ir al banco porque tenía problemas de pubalgia. Y bueno, todo el torneo tuve ese problema y dije, esta me toca arrancar de atrás, la voy a pelear de atrás. Y estaba recaliente. Cuando me dijo que entraba, entré, viste, repicante, y justo me toca hacer un gol. Ahí se me da vuelta todo. Pero sí, fue difícil. Creo que ellos erran un penal. Farías erra un penal, que era el empate. Yo creo que si nos empataban iba a ser difícil, porque la gente de Independiente también estaba picante, estaba como que estaba difícil el partido. Y bueno, después lo sacamos adelante. Maxi y Nacho, sí. Maxi y Nacho hicieron todo por izquierda. Soy de muy poca memoria, pero ese partido ellos dos empezaron a hacer un desastre. Y bueno, el gol mío fue medio de rebote de Maxi, que patea, la saca el arquero, uno de la línea, y voy yo y le meto, ¿no? Qué lindo. Un Gimnasia que le ganamos 3-0 acá, que la gente nos aplaudió. Creo que fue la primera vez que se paraba en la platea y nos aplaudía. Nosotros no entendíamos nada. Mirábamos como diciendo, ¿qué pasa? No sé, gol de alguien o entró un ídolo a la platea. Y era que nos estaban aplaudiendo cómo jugábamos. Y eso yo creo que, no sé si le habrá pasado a un jugador en la carrera. Y mirá que hay jugadores que han jugado.
en todos lados, pero a mí me pasó esa única vez que jugando ya la gente se aplauda como si fuera un espectáculo. La gente también vio que nosotros, cuando no teníamos la pelota, también corríamos y metíamos y pegábamos. Era un poco de todo que teníamos, era muy completo el equipo. Él tiene un manejo de grupo muy bueno. Excelente manejo de grupo. Al fastidioso siempre lo hacía tranquilizar un poco, al que estaba abajo siempre lo levantaba. Pero sí, hacía charla. Generalmente lo hacíamos en la mitad de la cancha. Nos poníamos en ronda, él parado, todos sentados, él parado, y charlábamos. Y estaban buenos. Escucharlo a él y a esos compañeros, un hombre de mucha jerarquía también, era muy bueno. Aprendíamos de todo. Yo tenía una edad media, 26, 27 años, no sé cuánto, y aprendía constantemente, era hermoso. Estábamos disfrutando mucho. La verdad que era todo perfecto. Lo más grande en los entrenamientos, nos peleaban, nos marcaban el camino, nos hacían enojar porque nos cagaban a pedo todo el tiempo. Afuera eran unos amigos más, eran chicos de 20 años. Y eso lo copié mucho, porque donde se trabaja, se trabaja. Y era durísimo escucharlo a lo más grande, porque era todo el tiempo palo y nos hacían exigir. Pero terminábamos, nos íbamos a la sala de tomar mate y eran chicos de 20 años y la pasábamos bien y estábamos todo el día alegres. No había discusiones, no había pelea, no había nada. Acá adentro se sabía que se corría, se metía, se entrenaba, te esforzabas y allá te divertías. Y después, bueno, metimos varios asados de amigos, de parrillada y esas cosas, era lo que más disfrutábamos. La verdad que estaba bárbaro. Vos, cuando tenés mucha química con compañeros, después acá adentro funciona mucho mejor. Es muy importante. O sea que la fiera te lo hace en el último minuto. Y fue el gol más gritado ese. Creo que nos aturdió la gente. Nos aturdió. Y del grito, me acuerdo ese día que grité tanto que me mareé. Un tiro me mareé, viste, cuando vos a veces gritás de más y no sabes qué estás pisando y se te pone toda la pantalla en blanco. Sí, ese partido fue picante porque hacíamos, nos metían, era, la verdad fue de, psicológicamente fue desgastante. Y bueno, última jugada, la fiera como siempre, el señor de los goles importantes. Como dijo el entrenador de ese momento, que ellos tenían que ser diferentes. Y lo fueron, porque al principio todos estábamos, bueno, en 2012 todos estábamos nerviosos. Pero después se dieron cuenta que nosotros teníamos algo más que dar, y ellos desde el minuto de esa primera fecha que ganamos Independiente y jugamos el local, ellos ya demostraron una felicidad, que estaban contentos y que estaban conformes con lo que estábamos haciendo. Entonces la alegría esa, o esa energía positiva que nos tiraban ellos, también nos servían, nos facilitaban las cosas. Entonces se empezó a acoplar todo, empezamos a tirar para un solo lugar todos. Y funcionó. Y después lo de la gente cuando salimos campeones fue, no sé si en otro lado pasa algo así, de juntar tanta gente en un día, en un de madrugada, la verdad muy raro. Y lo que hicieron fue explotar todo Rosario. No solamente ellos disfrutaron, que sino que a nosotros nos hicieron emocionar, no nos podíamos creer, Incluso no creo que otro jugador lo haya vivido en otro lugar, algo así. Teníamos miedo que se nos caiga el avión, porque veíamos luces por todos lados, fuego artificial, era un hormiguero abajo y ya se veía. Y ahí nos empezó a temblar todo el cuerpo. Ahí dijimos, estos son tan tarados que van a dar vuelta a Rosario. Así que tal cual fue así. No sé si demoramos 4 o 5 horas en llegar al estadio. Entonces no, tan enfermo. Yo estaba en Disney, no. Disfrutaba todo. Me había sacado una mochila. Pensaba mucho en mis viejos también, que viste, ellos hacen un esfuerzo grande y recontra hincha de Newell's los dos. Entonces, darle ese premio a ellos, ese día se me mezclaba todo, no sabía qué hacer, estaba emocionado, me trababa. Pero lo que disfruté ese día y lo que demostró la gente fue increíble. Lo primero. Mi viejo ya no estaba, falleció. Siempre me inculcó, o siempre me acompañó a la cancha, me dio
la calcomanía de Newell, la carpeta de Newell, las camisetas de Newell, todo de Newell, todo el tiempo Newell, Newell, Newell. Entonces el loco va creando un monstruo que se hace un enfermo de Newell. Y mi vieja lo mismo, mi hermano, mis hermanos lo mismo, toda una familia ultra leprosa. Y viaje a Buenos Aires, todo eso que te pasa como hincha, después te transformás en jugador, lo tenés que separar, y de golpe un premio a mis viejos fue salir campeón con esta camiseta cuando mi viejo había visto desde el 74 en adelante todos los campeonatos. Y que el último campeonato sea de su hijo, para mí, por eso te digo, cuando estaba en el colectivo viajando con toda esa gente, me acordaba de eso y tenía una gana de que mi viejo esté al lado mío, ¿viste? Y no lo podía abrazar porque no se podía. Pero este campeonato, el campeonato de 2013 para mí fue lo mejor que me pasó en la vida, porque es el premio para mi viejo y aparte de mi ciudad, mi familia también de Newell, mis hijas todas de Newell, la verdad que nada, explota de la emoción. O sea, ya no, ni siquiera un sueño, sobrepasa un sueño, es algo que para mí fue pensarlo infinito y sin embargo se dio así de la nada. Me acuerdo que el Tata ese día dijo, bueno, ya está, muchachos, salimos campeones, bueno, ahora vamos a pensar en el partido. Y mientras que hablaba, se nos caían las lágrimas, ¿viste? No se podía, no nos podíamos contener. Y la verdad que él actuó súper bien, porque de verdad teníamos un compromiso, ya estaba el campeonato, pero teníamos otro compromiso y no se podía. Yo la verdad no podía. Yo era, igual iba a jugar de suplente, pero yo lo escuchaba hablar y no lo estaba escuchando, estaba mirando el piso, imaginándome festejando, que bueno, que termine el partido. Llegó un momento que el picado hasta había que suspenderlo porque se ponía heavy, che. Habían dos o tres, Martín Tonso, el Patón Guzmán, siempre rompían la bola, pegaban, corrían. Yo que a veces me calentaba y me prendía, pero se ponía picante. Pero era muy lindo, estaba bueno. Era obligatorio, era como un... Tenía el mismo valor el resultado, el picado con el resultado del fin de semana. Pero estaba lindo, estaba muy bueno. Nos metíamos a veces duro. No, eso sumaba un montón al grupo porque era nuestro momento de... En la cancha, nuestro momento de felicidad o estar suelto. Y que no esté el entrenador ni los grandes todo el día exigiéndote, ese era un picadito entre amigos. Eso era de verdad. Un picado entre amigos y era nuestro momento, disfrutábamos mucho. Y bueno, ahora capaz que no se puede, pero a veces terminamos y nos íbamos a comer una empanada al vestuario. Y era hermoso, entonces mate, empanada, mirábamos partidos. Creo que en esa época estaba los partidos de Bilbao de Bielsa. Y nosotros ahí todos mirando, no, sí, puede ser, me parece que sí. O mirábamos el Barça de Guardiola. Siempre estábamos ahí con una picadita que ahora no te dejan ni comer un pedacito de queso. Y ese era nuestro momento, por eso te digo, a veces era más importante lo que pasaba ahí adentro que lo que se entrenaba. Pero bueno, van de la mano. Y a veces lo de afuera, lo del vestuario o afuera en la vida personal, no tenés un grupo tan unido y ganás igual, pero cuando lo tenés unido, mierda, es mucho más fácil. No, estuvo lindo, tranquilo. Llegó un momento que ya no me acuerdo. Pero sí, corrí. Tenía uno al lado que me decía, no salté que tenemos que jugar. ¿De qué no voy a saltar? Porque tenía la pubalgia y si pegaba dos saltos me pegaba unos tirones que de verdad que al otro día no iba a poder entrenar. Llegué a la cancha, empecé a correr por todos lados, pateamos una pelota, nos subimos arriba al tejido, hacíamos y cantábamos canciones, estaban tan re locos. Algunos en ese plantel estaban locos de verdad, y siguen estando locos. Pasamos bárbaro. La imagen fue artificial y el monumento. Y todo pintado de rojo y negro, todo. Esa es la imagen. Y esa imagen me va a quedar grabado para el resto de mi vida. Rosario, monumento, pintado de rojo y negro y ganando un campeonato y mirando a los compañeros que tenía, esos pantallazos que vos hacés, que mirás, decís, no me puede estar pasando esto. Y pasó. Ese fue uno de los días más felices de mi vida.